Este 7 de junio se celebra en nuestro país el Día de la Libertad de Expresión. Las agresiones a los periodistas en Chiapas relacionado con este tema son menores, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Están capacitando a los funcionarios de municipios en temas relacionados con género. Es indispensable el respaldo del gobierno federal en el rescate a los migrantes, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En la agenda nacional estaremos dando detalle cómo ya bloquearon cuentas a 26 personas por el tráfico de migrantes. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 7 de junio del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, en punto de las 12 del día con nuestros compañeros Antonio Zúñiga y Freddy Manga. Todo lo relacionado con el mundo deportivo. Hoy viernes 7 de junio se celebra en nuestro país el Día de la Libertad de Expresión, y no solamente asociada a compañeros que nos dedicamos en los medios de comunicación, sino también a todas aquellas personas activistas o defensoras de los derechos humanos que se encargan de evidenciar y poner ante la sociedad las situaciones que son y que afectan, por supuesto, a la sociedad. Un abrazo para cada uno de ellos. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Una felicitación a todos los compañeros que se dedican a esta actividad del periodismo, a nuestros compañeros camarógrafos, a nuestros compañeros fotógrafos, a los compañeros de radio, televisión y prensa escrita. En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés instituye el Día de la Libertad de Expresión un 7 de junio. A las reformas del artículo 6 y 7 de la Constitución, y decía, es el día de la libertad de expresión, no del periodista, pero se toma precisamente por la actividad que desempeñamos nosotros, que somos un enlace entre la sociedad y las autoridades y que también nos dedicamos a informar, y de alguna manera, decía ayer el compañero Isaín Mandujano, decía que de alguna manera defendemos los derechos humanos de los demás a través de nuestras actividades. ¿Por qué se crea el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión? Era, digamos, confirmar el amaciato entre los medios de comunicación y el gobierno en turno. Entonces, el 7 de junio, que se hace la reforma a la Constitución en materia de libertad de expresión, los artículos 6 y 7 de la Constitución, que avalan este derecho de la ciudadanía, fue precisamente un 7 de junio, y desde entonces se queda como el Día de la Libertad de Expresión en México. Más adelante le estaremos informando, por supuesto, algunos datos relacionados con el tema de agresiones a periodistas a nivel nacional, aunque Chiapas no figura dentro de los 5 estados donde haya, digamos, más hostigamiento o asesinatos. Por supuesto, hay un tema preocupante que fue el asesinato en septiembre de 2018 del compañero Mario Gómez, y que todavía continúan las investigaciones. Veracruz, lamentablemente, se mantiene como la entidad donde más asesinatos de periodistas hay en toda la República Mexicana. Después de este preámbulo, nos vamos de lleno con lo que ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, en la capital chiapaneca, en las últimas horas. Primero, que hubo una manifestación a las afueras de Palacio de Gobierno donde se estaba pidiendo una reconstrucción de la secundaria Valentín Gómez Faría. Esta fue la primera exigencia de los padres de familia. Este nombre seguramente le suena en Tuxtla Gutiérrez porque fue donde se suscitó la agresión de un estudiante a un maestro. La reconstrucción de 12 aulas y un puente colgante fue la exigencia de docentes, estudiantes y madres de familia de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías de la capital chiapaneca, que fueron afectadas desde el terremoto de 7 de septiembre de 2017. A más de un año y 8 meses del movimiento telúrico de magnitud 8.2, Guadalupe Vera, integrante del Comité de Madres y Padres de Familia de la secundaria, dijo que si no toman la acción de movilizarse y protestar, no iban a ser escuchados. La madre mencionó que con el objetivo de alertar a las autoridades de las pésimas condiciones de la institución educativa, que pone en riesgo la integridad de los más de 800 niños y niñas que estudian en su interior. Tras el terremoto, las afectaciones se centran en una nave de 12 salones, además de la presencia de un puente colgante que conecta dos secciones de la institución, y que por las lluvias han aumentado el caudal y la corriente del afluente conocida como el bambú, lo que suma otro factor de riesgo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez.
Vamos a otro tema, más de 70 toneladas de basura se levantan en varias ciudades de Chiapas. En las 13 semanas consecutivas en las que el personal del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos ha colaborado en el cuidado al medio ambiente, se han recolectado 70 toneladas de basura con la limpia de las calles de las principales ciudades. Así lo puntualizó el director general Gustavo Gómez Ordóñez. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se llevó a cabo este 5 de junio, puntualizó que los trabajadores tienen la encomienda permanente de limpiar las zonas aledañas a los centros de trabajo. Esta estrategia, dijo, forma parte de las políticas públicas que ha implementado el gobierno estatal, cuyo propósito central es la de reducir las afectaciones a los entornos naturales. Las actividades de recolección de basura se han realizado en 22 coordinaciones regionales con las que cuenta el Icheja. En Tuxtla Gutiérrez, con las 13 semanas de trabajo, se han levantado 6 toneladas de basura. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos con más información. Están celebrando nuevas licencias para padres de niños con cáncer. A partir de este 5 de junio se hicieron efectivas las licencias laborales para madres y padres de niños diagnosticados con cáncer hasta por 364 días acompañadas de un subsidio del gobierno. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, beneficiará a trabajadores que estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Las licencias se entregarán por 1 hasta 28 días y podrán renovarse por hasta 364 días. El gobierno entregará un subsidio del 60% del salario con el que cotiza el trabajador sin cargo al patrón. Wendy Roblero, representante de la Fundación CARU de Apoyo a Niños con Cáncer en Chiapas, manifestó que esto es un gran avance que beneficiará a los miles de padres y madres de familia que atraviesan por un diagnóstico de cáncer de un hijo o hija en todo el país. Dijo que ha sabido de varios casos en que el papá o la mamá de un niño diagnosticado con cáncer ha perdido su trabajo por las largas ausencias que deben hacer para acompañar el tratamiento de su menor, tanto en el ámbito privado como en el público. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema, Leonardo, un caso de éxito de la donación de órganos. Al haberle trasplantado un riñón gracias a la donación altruista y amorosa de su madre, Leonardo Daniel Ordóñez Cabrera, quien actualmente tiene 15 años de edad, puede continuar con su vida de manera normal. Este es otro de los casos de éxito que se han presentado en Chiapas dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas. Leonardo es originario de Paredón, municipio de Tonalá. Contó que a los 9 años, tras haber contraído dengue, le diagnosticaron insuficiencia renal, por lo que su riñón prácticamente se marchitó. Y de ahí comenzó su viacrucis con las citas médicas, tratamientos y diálisis en el hospital. Vivió 5 años con insuficiencia hasta que su mamá pasó por el protocolo y al realizar los estudios salió compatible, por lo que Leo se convirtió en receptor donador vivo relacionado, situación que al día de hoy le permite seguir con sus estudios en el tercer semestre de la preparatoria, en donde ha tenido algunas dificultades, pues perdió 1 año en la secundaria por las complicaciones que atravesó, pero con la ayuda de sus padres y los profesores ha salido adelante. Asimismo comentó que tras el trasplante su recuperación fue rápida ya que su cuerpo es resistente, sin embargo su cuerpo se hinchó por un medicamento y también le provocaba mucho apetito, razón por la cual se llegó a comer un pollo entero. Dentro del marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados para fomentar la cultura de donación de órganos, Virginia Elizabeth Díaz Coutinho, coordinadora de donación hospitalaria del Hospital de Especialidades Pediátricas, destacó que no todos los pacientes hospitalizados que requieren un órgano cuentan con la posibilidad de obtenerlo. Por ello, es necesario seguir creando conciencia acerca de la donación voluntaria. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con esto que le comentábamos al inicio de esta primera emisión y que tiene que ver con el Día de la Libertad de Expresión, vinculada en este caso al tema periodístico, afortunadamente, pero por supuesto no hay nada que celebrar. Chiapas no está en los primeros lugares de las entidades federativas de la República Mexicana donde se generen más asesinatos a trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, se han presentado algunas situaciones lamentables, le decía, como lo ocurrido en septiembre de 2018 con Mario Gómez, que fue ultimado a balazos en el municipio de Yajalón y que lamentablemente hasta este momento el tema no se ha resuelto a plenitud. Aquí todos los detalles.
Durante la presentación de la campaña Con Violencia No Hay Libertad de Expresión, que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María de Lourdes Larrieta Carrasco, directora del programa de agravio a periodistas y defensores civiles del organismo autónomo, informó que Chiapas no figura dentro de las entidades con más agresiones a personas que laboran en medios de comunicación. Lamentablemente, en lo que va de este 2019, en nuestro país se han asesinado a 7 periodistas. No obstante, la cifra se eleva a 133 al hacer la suma de todos los acontecimientos que han ocurrido en México del año 2000 a la fecha. A pesar que Chiapas no se encuentra en los primeros lugares de homicidios a trabajadores de los medios de comunicación, personal del gremio sí ha denunciado amenazas, hostigamiento y, desafortunadamente, en septiembre de 2018 el periodista Mario Gómez fue asesinado a balazos a las afueras de su hogar en el municipio de Yajalón. Larrieta Carrasco puntualizó que es Veracruz la entidad más peligrosa del país para los comunicadores. En ese estado han sido ejecutadas 22 personas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Es probable que empresas se aprovechen de los jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal ha vinculado en Chiapas a 106.752 jóvenes hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad en 11.524 centros de trabajo, beneficiándolos con una beca mensual de 3.600 pesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, Alejandro Figueroa Gutiérrez, manifestó que la respuesta por parte de las empresas chiapanecas ha sido favorable. En la última visita a Chiapas de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que coordina este programa, Luis María Alcalde Luján, percibieron que la estructura que manejan es muy buena, por lo que los resultados empezarían a reflejarse en mínimo un año en todo el país. Respecto a las denuncias que han surgido en redes sociales y otros medios en cuanto a que algunas empresas quitan un porcentaje de las becas que reciben para los jóvenes como condición para seguir capacitándolos, dijo que los jóvenes necesitan este recurso, por lo que los llamó a que si son víctimas de esto, los denuncien inmediatamente a la instancia federal encargada del programa. Dijo que es inaceptable porque el patrón está siendo beneficiado con la fuerza de trabajo y el dinero que recibe para pagar a los jóvenes no sale de su bolsa, sino del gobierno. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Más adelante le estaremos informando esto que ya fue confirmada, la renuncia de Gildardo Centeno al cargo de presidente de Bochil y también de todo el cabildo, por supuesto en una situación totalmente arbitraria. Veremos si ahora el Congreso del Estado de Chiapas se presta o no a este tipo de presiones políticas, porque ya hay un antecedente muy marcado que es el de Arriaga. Antes le comento esta situación relacionada con los incendios que se duplicaron. ¿Por qué? Por el descuido humano. En Chiapas se consumieron más de 26.333 hectáreas por incendios forestales en tan solo 5 meses. Esta cifra duplica a la de todo el año pasado y esto fue debido al incremento de actividades humanas que de forma intencional lo provocaban, afirmó Yocundo Coutinho Estrada, director de Protección Forestal y Coordinación Estatal de Incendios Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Dicha aseveración es corroborada en el informe del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, que determina que de los 398 incendios, el 28.39% fueron provocados por actividades agrícolas, 21.86% de forma intencional, 19.60% actividades pecuarias y 15.08% por cazadores. Sobre este último punto, Coutinho Estrada recalcó la necesidad de que las instituciones de seguridad estatal redoblen los esfuerzos para detener a aquellas personas que por cazar venados, caimanes, conejos o tortugas incendian cientos de hectáreas, por lo que buscarán se emiten sanciones más severas para quien provoque este acto. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. En otra información, capacitan a funcionarios de municipios en temas de género. Con el objetivo de asegurar el respeto a la dignidad de las personas, es necesario implementar mecanismos de prevención y erradicación de la violencia. Ante ello, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Igualdad de Género, capacita a funcionarios de los municipios en estos temas. Para Mandiola Totoricahuena, titular de la Secretaría, es prioridad que los funcionarios a nivel estatal, tanto de ayuntamientos como dependencias de gobierno, estén capacitados en estos temas, derechos humanos e interculturalidad. Es por ello que de manera continua, personal del Departamento de Capacitación Social han llevado a cabo la presentación del Manual de Mecanismos de Género que garanticen la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en los municipios de Chiapas, el cual pertenece al Programa Único de Capacitación, Sensibilización,
formación y profesionalización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El día de ayer se reunieron algunos empresarios en el estado de Chiapas. Están urgiendo a las autoridades estatales a que haya una reactivación económica. Y vaya, urge la informalidad arriba del 78% en nuestro estado. Y más de 1,5 millones de personas se encuentran en esta situación. Es decir, hay empleo. Sí, pero no tienen seguridad social. Aquí los detalles con William Chacón. Desde hace varios trimestres, el estado atraviesa una recesión económica de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a pesar de que su presupuesto público pasó de 46.955 millones en 2007 a 89.270 millones en 2018. Manuel Pardo Pastrana, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas, comentó que todas las empresas que agrupan de todos los sectores tienen la misma visión del gran panorama económico. Por ello, en conjunto con otras cámaras empresariales, hacen un llamado al gobierno para que el presupuesto público en 2019, establecido en 91.844 millones, se aplique con las empresas chiapanecas a través de las proveedurías. Además, solicitan que se fortalezca la infraestructura de la producción de vivienda, etiquetando de manera correcta los 1.919 millones con los que contará la Secretaría de Obras Públicas. Alejandro Figueroa Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, dijo que la inversión privada se atraerá más fácil si Chiapas cuenta con un gasoducto. Los empresarios propusieron que las cámaras y asociaciones empresariales participen en la mesa de seguridad y de crecimiento económico que realiza el gobierno estatal, porque aseguran que desconocen las estrategias para fortalecer la actividad económica. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Desde Tapachula, mi compañero Rafael Victorio Ruiz dice que migrantes detenidos en operativos serán deportados. El Instituto Nacional de Migración inició el procedimiento administrativo para deportar a los extranjeros detenidos el miércoles luego de que ingresaron en caravana a territorio mexicano por la frontera sur. Paralelamente, 216 hondureños integrados en familias que incluyen niños fueron deportados vía aérea desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Conjuntamente entre autoridades migratorias federales y militares, mantienen los operativos para controlar los flujos migratorios centroamericanos que cruzan a México por el río Suchiate y que buscan llegar a los Estados Unidos. En este sentido, se dijo que los detenidos, cuando caminaban hacia Tapachula, en la última caravana se procederá a realizar el retorno asistido a sus países de origen de acuerdo con las leyes migratorias. Desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dos grupos de 106 y 116 personas originarias de Honduras fueron deportados en las últimas 48 horas. La dependencia precisó que en un avión de la Policía Federal se realizó el traslado hacia San Pedro Sula y se trata en su mayoría de familias con niños que tenían una estancia irregular en México. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Justo sobre este mismo tema, confirmó ya la Fiscalía General de la República la detención de dos personas que estaban encabezando o agitando a los migrantes. La Fiscalía General de la República confirmó la detención de dos activistas defensores de personas migrantes a quienes se les vincula con la probable comisión del delito de transporte de migrantes al haber presuntamente encabezado el ingreso de caravanas de extranjeros, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Cristóbal Sánchez, del colectivo de Cultura Migrante, e Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, fueron detenidos en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Chiapas. Las mismas se complementaron en el Estado de Sonora y la Ciudad de México por su probable participación en la comisión de posibles delitos en materia migratoria, señaló la dependencia. Explicó que en los meses de abril y mayo, personas originarias de Honduras presentaron denuncias ante el Ministerio Público Federal en contra de ellos, quienes, a cambio de obtener diversas cantidades de dinero, les prometieron internarse ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México con el objeto de introducirse ilegalmente a los Estados Unidos. A Irineo Mujica se le implica en la probable comisión del delito de transporte de migrantes con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas y niños, además de adolescentes, mientras que a Cristóbal Sánchez por la introducción de personas al territorio nacional sin la documentación correspondiente. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. El Congreso del Estado no ha recibido oficialmente la renuncia del presidente municipal de Bochil. Debido a presiones políticas y por la disputa del poder, se dio a conocer de forma extraoficial que el edil de Bochil, Gildardo Centeno Moreno,
fue obligado a renunciar al cargo junto con otros regidores. Sin embargo, al Congreso local no ha llegado documento que haga referencia al tema. Para que exista validez de la separación del cargo del presidente municipal y de los regidores, la petición se tiene que aprobar primero por parte de los integrantes del cabildo y tiene que ser ratificada por quienes integran la 67 legislatura en una sesión, situación que hasta el momento no ha ocurrido. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, confirmó para Cuarto Poder que hasta el momento no han recibido ningún documento que haga referencia a la salida del alcalde o de los servidores públicos municipales. Bochil es una situación delicada, me preguntaron el día de ayer, el tema es Copladén y se espera llegar a conversar, a platicar, a acercarse, a tener diálogo. Esa es nuestra función como diputados, sí. Lograr que exista una armonía entre el gobierno de Bochil y la ciudadanía. Señalan a la diputada Iris, diputada, ¿tiene usted conocimiento de esto? ¿Ha platicado con ella? ¿Por qué la vinculan de manera indirecta, justo en este tema de Bochil, para que renuncie el presidente? Pues la diputada Iris tiene mucho más conocimiento de la problemática que está pasando ahí, puesto que tiene pues acercamiento más con ellos. Yo sí sugeriría que le preguntaran a ella para que les dé más detalles. No hay renuncia todavía del presidente. Hasta ahorita mejor. Sin embargo, reconoció que Bochil es un ayuntamiento conflictivo y que la disputa central está en el dinero del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuyos montos superan los 90 millones de pesos y que anteriormente se entregaban en efectivo, y esto facilitaba los actos de corrupción y malversación de los recursos económicos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Horas más tarde confirmaría esto el propio alcalde de Bochil, que había ya firmado su renuncia, pero aclaró que se trataba de presiones políticas. No dijo nombres, pero sí que se debía a esta situación y que no se iba a prestar a actos de corrupción. Un negociazo se ha vuelto el Copladén en varios municipios del estado de Chiapas y que desafortunadamente involucra, por supuesto, a funcionarios. Hablando justo sobre temas de corrupción, la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del estado de Chiapas comentó que fueron 5 los municipios que no cumplieron con la entrega de la cuenta pública 2018, que les avisen, porque el tiempo ya feneció. Una vez que venció el tiempo para la entrega de la cuenta pública anual, la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto, informó que 5 municipios de la entidad no cumplieron con esta obligación de transparencia que corresponde al 2018. Se trata de los ayuntamientos del Bosque, Occhuc, Bochil, Chenaló y Belisario Domínguez, aunque este último se mantiene en un conflicto de límites de tierras con el estado de Oaxaca. Desafortunadamente, dijo la diputada local, los funcionarios que no cumplieron con esta obligación tampoco dieron argumentos para justificar sus acciones, considerando que el pasado 31 de mayo venció todo tipo de prórroga. Lo que procede ahora es establecer comunicación con quienes representan la Comisión de Justicia, debido a que es la encargada de analizar todos los actos de irresponsabilidad en los que puedan incurrir los servidores públicos. Finalmente informó que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el estado de Chiapas puntualiza que ningún municipio puede caer en actos de simulación en materia de transparencia, porque es una obligación que informen en qué se gastan los recursos públicos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Virse, de último momento nos informan que en este momento fuerzas de la Coordinación de Seguridad del Estado, encabezada por la Fiscalía General del Estado, llevan a cabo un operativo de desalojo en el predio de 90 hectáreas denominado Santa Inés Buenavista en el municipio de Berriozábal. El predio es propiedad de 300 trabajadores jubilados y estaba invadido desde el 2017 por un grupo de personas. Esta es la información que nos llega en estos momentos. Así que está pues la Policía Estatal, encabezada por la Fiscalía General del Estado, desalojando un predio de 90 hectáreas que se llama Santa Inés Buenavista en el municipio de Berriozábal. Y el predio es propiedad de 300 trabajadores jubilados y estaba invadido desde el 2017. Continúan los desalojos de invasores en municipios de Chiapas y sobre todo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, que está cerquita, y donde los predios, por cierto, si los invasores lo venden, o los líderes invasores lo venden, pues cuesta un billetón. Vamos a otro tema, indispensable el respaldo del gobierno federal en el rescate de migrantes, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
El respaldo del gobierno de la República resulta fundamental para que se fortalezca la seguridad y el respaldo a los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, manifestó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al sostener una reunión con el director general de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julio César Sánchez Amaya. El funcionario federal celebró el hecho de que Chiapas, o sea, Julio César Sánchez Amaya, que con todo el pleno del Gabinete de Seguridad y Gobierno, se diseñó una estrategia con las instituciones federales, por lo que reconoció el gobernador la hospitalidad y la disposición para resolver en conjunto las distintas situaciones y problemáticas a las que se enfrentan los migrantes, y destacó que recorrerá el Estado para saber exactamente en qué se puede contribuir. Sánchez Amaya destacó que el principal objetivo es que tengan mejores condiciones, que los niños, las niñas, las mujeres y toda la gente que es víctima de este tipo de trata y delincuencia organizada ya no sufran estos delitos. Por ello, también se encuentra en Chiapas la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se encarga de la vinculación de los programas nacionales e internacionales de asistencia para este tipo de apoyos en el país. Con esto que comentaba mi compañero Carlos César hace unos instantes sobre el tema de los desalojos, estas personas del municipio de Berriozábal, de este ejido, estamos hablando pues de Santa Inés Buenavista, hace unos días justo llegaron a Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez para pedir este desalojo. En total son 89 hectáreas, 20 hectáreas se mantenían invadidas por el Mocri, fueron desalojados en un principio, pero nos decían no podían ingresar al lugar porque hay un proceso de investigación, demandas formales que se hicieron ante la Fiscalía General del Estado, y esto pues estaba generando también incertidumbre con ellos porque habían detectado que se estaban presentando actos de rapiña. Se trata de lugares donde ya hay viviendas establecidas y que fueron ocupadas por el Mocri. Hoy pues con esto que comentaba nuestro compañero Carlos César, se da atención a este grupo de personas. Vamos a la agenda nacional, y es que bloquearon las cuentas a 26 personas que están inmiscuidas en el tema de tráfico de migrantes. Por primera vez desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias de 26 personas por tráfico de migrantes. La Unidad Antilavado informó que procederá a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. La acción de la Unidad de Inteligencia se da en medio de las amenazas del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a México por no hacer nada para detener el paso de migrantes hacia Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia actuó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, siguiendo la ruta de las caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como del flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional. Gracias a la información que envían los transmisores de dinero a la unidad, se identificó un grupo de personas que en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban desde Chiapas y Querétaro, había operaciones inusuales a distintos países, incluso de algunos países que son considerados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Así, con base en la ruta que siguió la caravana migrante que partió de la frontera del sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera de Estados Unidos de América, que son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa. Con base a esa metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra. Con información del Universal, para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Viernes 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en el país. Es la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. La Guardia Nacional plantea despliegue de 6.000 efectivos a la frontera sur demasiado tarde. La medida busca disminuir el número de migrantes ilegales que ingresan a México desde Centroamérica. Indispensable respaldo federal en el rescate a migrantes, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Renuncia alcalde de Bochil, Congreso no ha notificado. Día de la Libertad de Expresión, el riesgo de informar una constante, dicen los compañeros periodistas. Afirma la Bolsa Mexicana de Valores. Afirma que aranceles no modifican sus planes. En la contraportada, aquí en Tuxtla, armados atracan coctelería, se llevan 700.000 pesos. En el Libramiento Sur, joven estudiante desarrollada por un motorista. En las luchas asociadas, Kimberly Vázquez, nueva campeona nacional. En tenis, Chiapas asegura medallas en el 2019. Tres detenidos por el delito contra la salud.
anuncia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la sección de opinión hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Jesús Belmont Vázquez, Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez y Julio Hernández López, portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy viernes 7 de junio del 2019. Por supuesto, también tenemos información relevante en el mundo de la cultura y los espectáculos. Gustavo Trujillo, organizador de la 63 Muestra Internacional de Cine, que albergará del 8 al 20 de junio el Foro Descartes con proyecciones todos los días a las 19 horas, dijo que las muestras de cine han llegado de forma intermitente a Chiapas a sabiendas de que estas son consideradas uno de los eventos más importantes que tiene el país. Puntualiza que en ocasiones las muestras de cine en Chiapas han tenido periodos en los que se exhibe de forma regular y otros en los que se ha interrumpido su proyección, esto debido a que quizá les ha faltado el trabajo para agrupar tanto a las instituciones como a los ciudadanos. Para esta ocasión, por fortuna, dijo, han podido coincidir en el interés de la difusión cultural en Chiapas que consolide y se sumen esfuerzos para que esta oferta pueda permear en toda la sociedad y tenga acceso al público de una muestra de esta naturaleza. Ante el preámbulo, el también integrante del grupo La Muestra es Nuestra invitó a toda la población a disfrutar de los 13 filmes que forman parte de la 63 Muestra Internacional de Cine del Foro Descartes, que inicia este sábado con la película La Camarista. Sobre el citado film dirigido por Lila Avilés, estrenado en 2018, Gustavo señaló que es una película mexicana que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, que entrega los premios Ariel, la ha nominado en 15 disciplinas. Precisa que este filme tiene el mismo número de nominaciones que Roma de Alfonso Cuarón, obviamente sin tener el mismo efecto mediático que sí tiene la película distribuida a través de Netflix. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Camila Sodi ya se siente rubí, y fue así como subió un par de imágenes a su cuenta de Instagram instalada en su personaje de Mujer Fatal, captando la atención de sus miles de seguidores. Enfundada en un vestido rojo, gafas de sol y una larga cabellera, la actriz mexicana dejó con la boca abierta más de uno y demostró por qué fue elegida para estar al frente de este exitoso proyecto que está por iniciar grabaciones y dejar a un lado la imagen de Bárbara Mori. Entrando en personaje, soy más cabrona que bonita y mira que soy bonita, escribió Sodi junto a las fotografías que han alcanzado más de 250,000 me gusta en tan solo un par de horas. En la historia, la sobrina de Thalía dará vida a una mujer ambiciosa de origen humilde, decidida a usar su impresionante belleza en artimañas femeninas para escapar de la pobreza. Las respuestas de los seguidores nos hicieron esperar. Le va a callar la boca a más de uno que dijeron que no servía para el personaje. No quedaría en otra persona ese papel más que tú. No sé si serás descarada, pero definitivamente eres la más hermosa de las actrices mexicanas, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Qué envidia, en algunas partes de Chiapas hay un clima riquísimo, riquísimo. Mire, hoy el mapa de Chiapas aparece en color azul y color blanco. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Soconusco, Ismocosta, la Sierra Mariscal, la Frailesca, de los Llanos, la Meseta, Comiteca, Tojolabal, Alto Sotzil, Celtal, la parte del Valle Soque. La parte en blanco nos indica una serie de norte y clima rico y se va a presentar en la selva Lacandona, en la región Turijá, Celtal, Chol, la región Maya, la parte del norte de los bosques Mezcalapa y la metropolitana donde está Tuxtla Gutiérrez. Ojalá cambie el clima porque hace unos calores endiablados en estos días. Durante este día el ambiente diurno será caluroso a muy caluroso en gran parte de la región. Es donde serán posibles registros cercanos a o superiores a 40 grados centígrados, llanura y costa. Asimismo, se prevé que un canal de bajas presiones en el centro del país mantendrá la entrada de humedad hacia la zona de pronóstico. Esto último se combinará con los efectos del calentamiento diurno y será reforzado por vientos para dar como resultado lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes aisladas. Ojalá que ya llueva en la capital chiapaneca. Y por supuesto también hay información en el clima nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, dos canales de baja presión extendidos sobre el interior del país y el sureste mexicano, asociados con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, originarán lluvias con tormentas puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en Michoacán y de menor intensidad en zonas del centro, oriente y sur del territorio nacional. Finalmente, por la tarde se espera que un frente frío
se acerque al noreste del país. Con esta información nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Rosco y Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Recuerden, punto de las 12 horas, nuestros compañeros Antonio Zúñiga y Freddy Manga le estarán informando a usted los acontecimientos más importantes, pero en el mundo deportivo. Carlos César, muy buenos días, buen fin de semana. Adolfo, muchas gracias, buen fin de semana, sobre todo para ustedes que nos ven, nos escuchan. Nos vemos el próximo lunes.